Muy buenos días y bienvenidos a esta La Cosa Como Es. Yo soy Indira Vázquez, una servidora periodista de Santiago y estaré acompañándoles en esta jornada de hoy. Feliz año, feliz inicio de esta nueva década a todas las personas que están con nosotros y que nos sintonizan en todo el país y en todo el mundo a través de Teleradio América, Canal 4512, dependiendo de su señal de cable, y a quienes también se conectan a través de nuestro canal de YouTube, Edith Febles. Usted lo va a ver en pantalla ahora mismo y en el botón rojo usted lo pulsa y ahí se suscribe y contribuye a aumentar esta comunidad de opinión, de información que usted puede compartir con nosotros ahí y puede también intercambiar experiencias con nosotros. Nosotros estamos abiertos para que usted sea el protagonista en esta historia. En el día de hoy deseamos que todo el equipo que conforma La Cosa Como Es, empezando por nuestra capitana Edith Febles, deseamos que Dios les regale un año cargado de bendición, de salud, de abundancia, de prosperidad y de mucha paz, y que para el país deseamos que este año tenga un sistema de consecuencias fuertes, de modo tal que este sistema de impunidad que ha reinado y que mucha gente siente ese cansancio, ese agotamiento por las situaciones que pasan, se acabe. Que haya sanciones, que haya consecuencias para la gente que nos defrauda, para la gente que le damos la oportunidad de estar en cargos electivos, en cargos públicos, en lugares de autoridad y sin embargo se aprovechan de eso para cometer cualquier tipo de función o cualquier tipo de daño en su función, incluyendo la corrupción, que es un mal que corroe todo el sistema. Esperamos que para este año 2020 haya un sistema de consecuencias y que para quienes denuncian esa consecuencia, esa corrupción, no sean perseguidos, no sean amedrentados, no sean buscados de cualquier modo, como en el caso del periodista Marino Zapete, sino que por el contrario sean escuchados y que esas denuncias tengan una investigación como amerita su caso y entonces tengamos consecuencias, porque lo que necesitamos es consecuencias. También necesitamos o deseamos para el país que se acabe la violencia machista, esa violencia que ha culminado y que ha silenciado la vida de tantas mujeres en toda esta década, desde el 2010 y años atrás, y que en este año precisamente terminamos el 2019 con muertes de mujeres y empezamos este 2020 con muertes de mujeres, pero ese tema lo abordaremos más adelante. Pero definitivamente, iniciando un año, tenemos que iniciar con una noticia positiva y ahí la van a ver ustedes en sus pantallas. Una buena noticia que tenemos y es que en el día de ayer, 30 pescadores llegaron desde Honduras. Se reunieron ayer, primero de enero, con sus familias. Van a ver ustedes las imágenes de ese emotivo reencuentro entre esos pescadores y esas familias. Ya ven ustedes, van a ver prontamente el video de estos pescadores que estaban desde diciembre apresados en Honduras. ¿Por qué? Por pesca ilegal, precisamente. Estos 30 tripulantes en el día de ayer desembarcaron por la bahía de Luperón. Ellos iban a través de un barco pesquero, el barco Melissa Lin, que salió el pasado 12 de noviembre desde República Dominicana a pescar en mar abierto. Sin embargo, fue apresado con más de 30.000 libras de pescado en las costas de Honduras, próximo a la provincia Trujillo. Una situación que nos llama la atención porque es una situación reiterativa. El propietario de la embarcación, el señor Antonio Miguel Martínez, pagó la multa por las cuales fueron retenidos esos 30 pescadores en Honduras. Esta embarcación salió y, como les decía, fue detenido con más de 30.000 libras de pescados. La pesca ilegal es una problemática importante en la costa norte, sobre todo en Puerto Plata, ya que este barco, por ejemplo, el Melissa Lin, salió de aquí y no tenía licencia. Y usted se pregunta, ¿y cómo salió? Sí, para salir tenía que tener la autorización de la Marina de Guerra y además para salir también tenía que ser revisado por la dirección portuaria. Entonces, ¿cómo salió si no tenía esa licencia? Pero, de acuerdo, esta información la daba el periodista Antonio Heredia en una nota publicada por el Caribe, por el Diario Libre, perdón.
Solo en el 2019, para que ustedes tengan idea de la gravedad de este problema, retornaron a territorio dominicano 23 pescadores. El 10 de enero del 2019 retornaron a República Dominicana 10 pescadores de un grupo de 46 que fueron detenidos en Bahamas. ¿Por qué? Por pesca ilegal. Pero en abril eran 56 los pescadores detenidos en Jamaica. En julio del año pasado eran 127 los pescadores detenidos en Bahamas por el mismo delito. En noviembre eran 40 los pescadores detenidos también en Bahamas y finalizamos el conteo en diciembre con estos últimos 30 pescadores. Cabe destacar que esta no es una información oficial, es solamente los datos que se publican. Pero con estos datos que se publican, tenemos un conteo de 322 pescadores que fueron detenidos en el año 2019 pescando de forma ilegal en otros territorios, incluyendo Turcas y Caicos, Bahamas y, como vimos, Jamaica y, como vimos ahora, Honduras. Y más de un 90% de estos pescadores son oriundos de Puerto Plata. Entonces, ¿por qué, si las autoridades saben dónde está el punto focal de este problema, dónde está ubicado ese punto y cuál es el problema, por qué no se hace frente? Porque la pesca ilegal es una situación que nos cuesta a nosotros como país muchos recursos, porque hay que invertir dinero en que vayan comisiones de la Cancillería a hablar con los diferentes estados donde están los ciudadanos dominicanos privados de libertad, y entonces hay que hacer todo un movimiento burocrático para traer esas personas aquí, y eso puede ser prevenible fácilmente si las autoridades hiciera su trabajo, porque ya vimos, como les comentaba, que ese barco no tenía licencia. Entonces, ¿cómo un barco sale sin licencia? Tiene que ser definitivamente porque alguien no hizo lo que debía de hacer. Pero lamentablemente este año, como les decía, comenzamos con cifras negativas, cifras rojas para la vida de las mujeres, que está cada vez más comprometido el ser mujer y el vivir en libertad en este país. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a escuchar de viva voz de una mujer con experiencia en el tema cuáles son las situaciones que se han mejorado, si se han mejorado los protocolos, el sistema de atención a las mujeres. Vamos a la pausa y regresamos.